Hola, soy Sergio González Luna y hoy aprenderemos a formar las notas de la escala menor de la forma que yo considero más fácil. Para formar la escala menor tenemos que nuevamente tener en cuenta la escala mayor. No sé si ya se fijaron o ya se dieron cuenta, pero de la escala mayor es que salen toda la mayoría de las escalas que actualmente conocemos en la música. Entonces es fácil porque miren, pues vamos a poner de ejemplo la escala mayor de Do. Todos sabemos que tiene 7 notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Y para formar la escala, pero ahora menor de Do, vamos a hacer este sencillo paso. Vamos a bajarle medio tono al tercer grado, sexto grado y al séptimo grado. Y listo, ya tenemos la escala menor. Entonces, el tercer grado de Do es Mi. Entonces ahora ya no va a ser Mi porque dijimos que le íbamos a bajar medio tono. Entonces ahora va a ser Mi bemol. El sexto grado de Do es La. Ya no va a ser La, le vamos a bajar medio tono y ahora se va a llamar La bemol. Y el séptimo grado de Do es Si. Entonces ya no va a ser Si, ahora va a ser Si bemol. Y esas son las notas que nos quedan. Entonces, la escala menor de Do se compone por Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol y Si bemol. Y listo, es muy fácil. Si utilizamos otro ejemplo, vamos a usar la escala mayor de Sol. Las notas de la escala mayor de Sol es Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido. Para que esa escala mayor se convierta en escala menor, entonces en este caso va a ser la escala menor de Sol, ahora vamos a utilizar lo mismo. Vamos a irnos al tercer grado, le bajamos medio tono, luego al sexto y al séptimo y lo mismo, le bajamos medio tono. Entonces nos queda Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi bemol y Fa. Y listo, esa es la escala menor. Entonces espero que les haya servido. Traten de aplicar los instrumentos, si están tocando el piano, la guitarra, saxofón o lo que sea, y van a ver qué genial es la escala menor. Nos vemos en un próximo video. Y tampoco se olviden de que también estamos impartiendo clases. Entonces todos estos temas los vemos a grandes rasgos en las clases. Entonces, por si quieren apuntarse a las clases, por ahí les dejo en algún lado mis redes sociales y mi WhatsApp para que me escriban y les pueda dar más información.